Debí buscar un botón de llamada antes de escalar. ¡Hola a todos, chavales! Soy Albionce y estoy aquí en un nuevo vídeo y estamos en un gameplay de Uncharted de Lost Legacy, o el legado perdido. Este juego que ha salido en agosto de Uncharted, que era, creo que iba a ser en un principio un DLC y al final lo han sacado como un juego separado y tal. Y bueno, la verdad es que quería hacer un vídeo pues comentando un poquillo, como hacíamos ya hace bastantes años. Se ya han pasado años de que yo hacía esto y he decidido hacerlo con cámara porque hacía mucho que no hacía un vídeo con cámara y no puede ser esto. Así que aquí estamos, vengo a decir pues mis impresiones un poquillo. No me he pasado el juego todavía, no sé si voy por la mitad, no sé por cuánto voy. Pero bueno, ya he jugado lo suficiente como para poder hablar ciertas cosas. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante este juego, por eso hago un vídeo, porque cuando lo sacaron, la verdad es que dije, bah. Cuando lo vi en E3, dije, más de lo mismo, paso, no me va a interesar. Pero según ha pasado el tiempo, pues me ha ido llamando más la atención y al final me lo ha dado. Por cierto, Sonia, muchas gracias, PlayStation España. Pero me dieron el juego y he estado jugándolo y la verdad es que, no sé, me lo estoy pasando. O sea, me está enganchando lo suficiente como para seguir jugándolo. Entonces vengo a dar un poco pues mis ideas, como digo. He seleccionado unas cuantas imágenes pues de combate, de puzzles, de lo típico que hay en Uncharted. Aquí, como veis, es el combate. Tampoco hay mucho que hablar en lo que viene siendo a gameplay y tal, porque es exactamente lo mismo, excepto algunas mecánicas más que he visto súper absurdas, del tipo ahora puedes escalar gente, es decir, tu compañero se engancha así y tú te enganchas por aquí y lo escalas, pero vamos, que sigue siendo lo mismo. O sea, no ha cambiado nada, no es que sea un juego novedoso ni que haya metido cosas nuevas, es básicamente pues el motor y todo lo del Uncharted 4, diría yo, que lo han encogido, o sea, es reciclado totalmente. No es un juego nuevo, es básicamente como un DLC que han convertido en un juego y tal. Y es lo mismo, ¿no? Es decir, es igual en combate, es igual a la hora de escalar. Todos esos puntos, pues son exactamente iguales, ¿no? Tienen lo mismo. Pero lo que me ha llamado la atención y por lo que he seguido jugando ha sido la historia, porque al principio los 40 primeros minutos se me hizo un poco pesado y tal, porque venimos a este mapa que es prácticamente igual que al de Madagascar, pero no es Madagascar, es por la India. Pero bueno, el caso es que han aprovechado la misma temática que hicieron en Madagascar en el 4, es decir, un mapa grande que tú vas con el coche y puedes ir a varios sitios, pues es básicamente lo que hacemos al principio. Y entonces, que te empiecen con eso es un poco como, ¿sabes? En plan, bueno, empiezas al principio con una misioncita, pues lo típico introductorio y tal, pero vamos, la misión de verdad con armas y todo ya empieza aquí. Y un momento, atención a esto, porque, o sea, tengo que dejar de hablar. No sé cómo hice esto, lo hice totalmente sin querer, no creía que me iba a salir, pero ¡pime en el aire! Vaya tirada que os ha llevado en el costado. Bueno, como iba diciendo, que nos presentan el juego con esta primera fase en la que tenemos que ir haciendo unas cuantas cosas y se te hace un poco pesado. Pero luego ya te meten ya más chichilla de la historia. Y yo creo que el punto fuerte de este juego es la relación que tienen entre Chloe Fraser, que es la que usamos nosotros de momento. No sé si luego usaremos a Nadine Ross, que es la otra protagonista. Que bueno, para aquellos que han jugado Uncharted, pues las conocerán, ¿no? Nadine Ross era una de las malas de Uncharted 4. Y Chloe, pues bueno, Chloe lleva saliendo ya la vida entera. Bueno, no, la vida entera no, creo que sea en el 2, si no recuerdo si en el 3, en el 4 salía. Pero vamos, que la conozco, la buena de Chloe, era la que nos gustaba antes. Bueno, entre la rubia. Total, que ya la conocéis en la historia. Entonces son personajes conocidos. Y por cierto, eso me dio mucha rabia. No sé por qué, pero Chloe Fraser siempre que se para está como enchepada. Es una tontería para analizar en un videojuego, pero no sé por qué la han puesto enchepada y me pone nervioso, porque la otra está recta como una persona normal y esta mujer está así como todo el rato enchepada. No sé qué la pasa, yo creo que tiene dolor de espalda o algo, pero está muy mal la mujer. Está muy mal, debe ser que de tanto asaltar y de tanto hacer aquí el aventurero, pues pasa factura, eso pasa factura a la espalda, porque eso pasa factura. Pero bueno, total, comentando más cosillas, el tema de escalada y tal, pues sí, es que sigue siendo lo mismo, es que lo que digo, no quiero comentar nada del gameplay porque es básicamente lo mismo. La historia es lo único en lo que yo podría decirte que me está enganchando, me gusta, no sé, la relación que tienen entre ellas dos, de traición y tal. También sale un personaje del Uncharted 4, no voy a deciros cuál, ¿lo veis? Hay estos momentitos, como siempre, de vértigo, ¿no? Y aquí es lo que digo, que se puede trepar aquí por tu compañero, porque de vez en cuando te salvan la vida. Y es uno de esos momentos que a mí me gusta tanto, por lo que me gusta tanto Uncharted, de mini infarto, que te da un mini infartito aquí en el corazón cuando te caes de una repisa o algo, pues te hace ahí en plan, porque como estás a mucha altura, no sé. Eso siempre me ha parecido que lo ha conseguido muy bien en Uncharted y es uno de los mejores puntos, que diría yo. Luego el malo, Asaf. Pues la verdad es que en lo que llevo ahora, tampoco te diría, no creo que vaya a recordar. En 3 meses no creo que me vaya a acordar de este villano, ¿vale?
Pero sí es verdad, pero sí me ha gustado que lo han intentado. Como explicar, ¿no? En plan, en un momento de la historia te dicen, sí, parece un tío. No tiene pinta de malo, pero lo hace aposta para guardar las apariencias y tal. Entonces, bueno, sí. En ese momento dije, bueno, vale, venga, te voy a comprar esto, venga, te compro esta idea de que el malo lleva gafitas, pues porque quiere parecer otra persona. Bueno, vale, es Superman ahora y se oculta como Clark Kent. Ok, vale, bueno, me lo trago. Pero es que tampoco es un tío, o sea, quiero decir, es un tío normal, está un poquito fuerte y no sé, de momento no ha hecho nada por lo que yo ese tío vaya a recordarlo dentro de X tiempo, aparte de que si es verdad que en Uncharted me empieza a cansar un poco el tema ya de que nos apunten con una pistola y nos salvemos la vida a nosotros mismos en el último instante, ¿eh? Eso empieza a cansar ya un poquito, pero bueno, es que a mí yo ya sabéis que soy muy fan de Uncharted, aún así estoy disfrutando el juego, es que solo con verlo, o sea, solo con, es precioso, es como Uncharted 4, es precioso. Los escenarios, todo, ya sabéis, como siempre, Uncharted, muy bonito, muy bonito. O sea, es un juego que a lo mejor no te diría yo que en gameplay haya sido revolucionario ni que vaya a ser un juego que te vaya a impresionar muchísimo, porque viene siendo más de lo mismo. Pero como siempre es un Uncharted, y un Uncharted pues a mí me gusta mucho jugarlo porque es un juego lineal que yo voy yendo para adelante, no es un mundo abierto que tengo que hacer misiones secundarias, y según voy haciendo este viaje me van enseñando cosas preciosas. Estoy todo el rato con el personaje mirando paisajes y haciendo fotos porque es precioso, es muy bonito. Aquí como no tenemos ya el sistema de puzzles, este es el primer puzzle que te sale. Y bueno, la verdad es que me lo he puesto porque me sentí bastante orgulloso de hacerlo muy, muy rápido. Porque dije, uy, coño, cómo se ve que he jugado ya más Uncharted, ¿eh? Tengo aquí, bueno, atención, esto, pum, esto me quedé flipado. Porque te lo hace la máquina solo, te dice, o sea, el Nadine es como la parte de la fuerza, ¿no? La soldado y tal, y nosotros somos pues la parte de investigadora de saber los secretos de las culturas y todo esto, ¿no? Es decir, el otro sería más pues como... Bueno, tampoco diría Sully, pero vamos, el compañero, y nosotros pues somos Nathan Drake, ¿no? Que somos pues los más listos, los que decimos, uy, esta de pista, wow, tal. Y Nadine pues es la que mete caña todo el rato, ¿no? Y mola porque la relación, como decía antes, estos dos protagonistas, pues mola porque tiene sentido, ¿no? Además, aprovecha un poco de la historia anterior, ¿no? Como que ya tienen rencillas, ¿no? No es que sea un universo paralelo, así que no, han pasado ya por el Uncharted 4. Y entonces pues tienen sus rencillas y sus cosas ahí, y no se cuentan cosas, porque bueno, pues ya sabéis que Chloe Fraser también fue mala en un momento en un momento dado también. Pero bueno, bueno, nunca supe si era mala o lo había estado planeando desde el principio, pero vamos, que nos intentaba matar en algún momento dado de Uncharted 2, si no recuerdo mal. Y nada, esto era el gameplay que quería hacer. Quería hablar un poquillo porque hace mucho que no hago un gameplay simplemente diciendo qué es lo que me parece de un juego, que es para lo que en un principio creé este canal, que aunque bueno, es obvio que hay que evolucionar un poquillo durante el tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado, que le deis un buen like ahí para nuevos vídeos. Me voy al pueblo este fin de semana, así que dejaré otro vídeo preparado aparte de este, espero que me dé tiempo. Pero bueno, lo dicho, que muchas gracias a todos, like, favorito, si te va, muchas gracias a todos y un saludo, chavales, chao. Por cierto, ánimos a Barcelona, que obviamente me he enterado de lo que pasa en mi país. Y no suelo decir nada porque no creo que tenga la necesidad de colgarme la chapita en plan, mirad qué buena persona soy. Pero si alguien lo está pasando mal, pues desde aquí, ánimos. ¡Chao! ¡Por Dios! ¡Qué coño! ¡Horror! Siento vergüenza ajena ahora mismo.